La planificación urbanística debe estar centrada en la persona y en la familia. Hola, amigos. Como es tradición, ya que el Papa es también obispo de Roma, Benedicto XVI recibió en audiencia a las autoridades civiles de Roma para felicitarles el Año Nuevo. En este encuentro anual, el Papa suele aprovechar para tratar sobre los problemas sociales de Roma. En esta ocasión centró su atención en la familia y en la educación de los jóvenes, así como en los enfermos y en la necesidad de un planteamiento urbanístico pensado para la persona. El Papa pidió a las autoridades civiles más apoyo concreto para las familias jóvenes y las numerosas, y alabó particularmente la iniciativa puesta en marcha por algunas parroquias de barrios nuevos para ayudar a las familias jóvenes con niños pequeños que a menudo tienen dificultades para conciliar el trabajo y la vida familiar. Estas comunidades eclesiales, conscientes de que la apertura a la vida está en el centro del verdadero desarrollo humano, han realizado los oratorios de los pequeños. Estas útiles estructuras permiten a los niños pasar las horas de la jornada mientras sus padres trabajan. El Papa auguró que esta experiencia y otras similares se extenderán a toda la ciudad para ayudar a los jóvenes padres en su tarea educativa. También trató sobre los problemas de los jóvenes, especialmente en lo tocante a la educación, e insistió en la necesidad de ofrecer una visión concreta de la educación sexual. Es necesario evitar proponer a los adolescentes y a los jóvenes caminos que favorezcan la banalización de estas dimensiones fundamentales de la existencia humana. El Papa invitó a todos a comprender que al pronunciar su no, la Iglesia en realidad dice sí a la vida, al amor vivido en la verdad del don de sí del uno al otro, al amor que se abre a la vida y que no se cierra en una visión narcisista de la pareja. El Papa quiso llamar la atención también sobre la necesidad de una planificación urbanística que se base en la centralidad de la persona humana y de la familia. Especialmente se refirió a los nuevos asentamientos de la ciudad para que los complejos habitacionales que están surgiendo no sean solo barrios dormitorios, sino que se prevean esas estructuras que favorecen los procesos de socialización, evitando así que surja y se incremente la cerrazón en el individualismo y la atención exclusiva a los propios intereses, lo que es dañino para toda la convivencia humana. Por último, habló sobre la asistencia sanitaria y, en particular, sobre las estructuras sanitarias católicas, pidiendo para ellas el apoyo de las administraciones. Nada más, amigos. Te espero aquí en Diócesis TV.